Las intervenciones quirúrgicas de las hemorroides son pertinentes en aquellas personas que ya están en grado 3 y 4, que son sintomáticas y no han respondido al tratamiento conservador. Suele indicarse además ante una enfermedad asociada, ya sea fisura, fístula, colgajos cutáneos grandes y en la trombosis hemorroidal. Alrededor del 75% de la población mundial presentará hemorroides en algún momento de su vida y son más comunes en adultos entre los 45 y 65 años de edad. Para este tipo de operaciones el paciente requiere ser anestesiado. De cualquier manera, el tipo de cirugía que le realicen dependerá de la localización y la gravedad de la lesión. Yo desde niña padezco de estreñimiento y bueno, por miedo, por no sé qué, por estar aquí, cogí mucho miedo, qué sé yo, y me desatendí en atenderme el problema este que tenía de hemorroides. Nada, pasó el tiempo y ya me costaba mucho trabajo para ir al baño, para hacer mis necesidades, hasta que acudí al médico a ver el proctólogo. Me dijo que tenía una hemorroide externa, que había que operármela, pero nada, yo por miedo dejé de verme. Las patologías que llevan tratamiento quirúrgico y son las más frecuentes que llegan a nuestro servicio están las hemorroides, las fisuras anales, las fístulas perianales, las fístulas pilonidales, son las patologías anorrectales con más frecuencia que llegan a nuestro servicio y que llegan a nuestro servicio ya como urgencia las trombosis hemorroidales, que es una complicación de las hemorroides. Pero este es el ABC en nuestro servicio. Hemorroides son las patologías con una movilidad más frecuente. Fisura anal, hemorroides y fístulas perianales. No siempre llega tratamiento quirúrgico una especialidad en la especialidad de coloproctología, porque hay tratamientos médicos, hay tratamientos preventivos y hay tratamientos quirúrgicos. Depende en la evolución y estadio de cada enfermedad de nuestro servicio en proctología. Hay factores predisponentes que favorecen las hemorroides. Pero primeramente tenemos que decirle al paciente que las hemorroides prácticamente las tenemos todo el mundo en nuestro organismo porque son venas que se dilatan. Ya estar de pie es un factor predisponente a que favorezca las hemorroides. Primeramente, siempre le decimos que es el aseo anal. El aseo anal debe ser siempre con agua y jabón hacia la zona perianal y evitar el papel de periódico. Evitar nunca mente que en cualquier parte que tú no estés tengas que utilizar el papel sanitario. Pero primeramente el aseo anal es muy importante. Lo otro es evitar la fuerza, evitar el estreñimiento, mejorar el estilo de vida. Esto interfiere la comida, los alimentos, no comer picante, no comer con irritantes, no el abuso de embutido, el abuso de salsa. Esos son medicamentos, prácticamente medidas preventivas para esto. Se me presentó una fusión hemorroidal, lo que casi prácticamente hubo como operarme de urgente. Y nada, preparé todo, me operé. Y bueno, hasta el momento todo bien, sin complicaciones. Me tuvo que operar con anestesia raquídea porque yo soy muy miedosa y mi umbral de dolor es muy alto. Hay complicaciones generales que se clasifican, ¿no?, e inmediatas y tardías. Dentro de ellas vamos a englobarla, que prácticamente se ven en las hemorroides, en la fístula y en la fisura. El paciente, la primera que puede tener el paciente es el sangramiento. Esa es una de las complicaciones más frecuente y es inmediata prácticamente. La otra es, una de las cuestiones importantes, es que el paciente cuando llegue a la casa tenga retención urinaria. Se ve más en los hombres que en las mujeres. Otra complicación es que haya una dehiscencia de la sutura, donde prácticamente damos los puntos dentro de la cirugía anorrectal. Otra complicación puede estar consigo que el paciente tenga fiebre, que haya un acceso después de la operación. Ya esas son complicaciones más inmediatas y hay complicaciones tardías que ya la vamos viendo con el transcurso en nuestra consulta, como es la estenosis anal, que es la más frecuencia, es el ano húmedo, que el paciente llega refiriendo al cabo de los meses que produce estas complicaciones.
el paciente se ve en la consulta y es una consulta de clasificación, que es una consulta preoperatoria, donde se le dice al paciente que tiene que venir el día antes en ayuna al CEA o al hospital y lleva una preparación para las patologías anorrectales, es la dieta líquida después de las 5 de la tarde el día anterior, como un lavado el día anterior, y el paciente tiene que estar rasurado en la región perianal y venir en ayuno. Hay operaciones sencillas y hay operaciones complejas, hay operaciones complicadas. Hay operaciones que solamente, vamos a hablar de las hemorroides, que el paciente tiene un solo paquete hemorroidal y es una operación sencilla. Pero a veces tiene varios paquetes y ya se complica un poco más la operación, ya porque lleva más envergadura, depende también de la constitución del paciente, si es un paciente obeso, si es un paciente delgado, depende de tu factor. Los cuidados fundamentales, primeramente, va todo, digo yo, ¿no?, en el adiestramiento, ¿no?, del personal de que estamos operando, de cirujano. Primeramente, saber lo que estamos haciendo, y en segunda, tenemos que tener presente que lo que estamos haciendo esté bien y que no nos puede quedar nada que contraiga con esto una complicación, como es la que te dije, es el sangramiento. Es cuando demos los puntos en cada operación, darle el punto donde va. Y comprobar siempre la hemostasia, que es comprobar el sangramiento, que es la complicación más rápida que puede tener el paciente. Ya las consultas, me hice las curas, y actualmente me siento perfectamente bien de la enfermedad, más nunca he tenido nada, ya yo defeco sin dificultad, todo bien. La atención del médico, maravillosa. ¿Para qué voy a contar? Vaya, ¿para qué voy a decir? Sobran palabras para decir el trato del médico aquí en la consulta. Lo mismo conmigo, que me sentí como, a pesar de ser enfermera, como paciente, que con los pacientes, maravillosa. ¿Para qué? Si es una cantidad de pacientes atrás de él, que parece también que vaya, que tiene un pueblo, como digo yo. Después que me operé, todo ha sido normal. Ya a mí, yo voy una vez al baño todos los días, trato de tomar agua en ayunas, que esa es una de las cosas que me dijo Lázaro, evito el queso, todos los derivados de la leche porque dan estreñimiento, y para mí todo ya lleva una vida normal ya. Si el paciente es operado quirúrgicamente y el paciente, un ejemplo, quedó bien operado, nosotros pensamos que no vuelva a acudir a nuestra consulta. Si no haya una complicación, como yo te dije, que haya una estenosis postquirúrgica, haya un prolapso, ¿me entiendes?, de la mucosa hacia afuera, que le haya quedado un ano húmedo a ese paciente, que son complicaciones que le pueden pasar al paciente. Realmente debemos tener cuidado siempre en que el paciente tiene que evitar grandes esfuerzos, mejorar el hábito defecatorio, tomar abundante agua, líquido que nadie toma. Siempre recomendamos, para evitar el estreñimiento, los 2 vasos de agua todas las mañanas en ayunas. Son factores muy predisponentes, muy favorables para estos pacientes. Primeramente, hay que evitar, después de operado, que venga con una complicación del tiroides.